Maikelin Aguirre es una joven de 24 años que, además de trabajarle a una empresa, cuenta con dos emprendimientos: decoraciones para actividades y venta de accesorios. La idea empezó en la universidad, pero luego el trabajo se fue haciendo más serio. Después los vecinos, como miraban que yo tenía esa creatividad, fueron surgiendo los cumpleaños, los 15 años, las bodas. Y pues empecé, como dicen, desde abajo, inflando chimbombas con la boca. Pero gracias a Dios, pues, el ingreso que me ha creado eso, ya tengo mis propias herramientas, ya tengo mi bomba para globos, mi bomba eléctrica. Y pues ahí vamos, es poco a poco. La verdad que emprender no es fácil, más en estos tiempos, pero ahí vamos, ahí vamos. Y pues yo a futuro me veo teniendo ya mi propio espacio, porque fíjate que debido a la pandemia, yo creí que las decoraciones se iban a venir abajo. Sin embargo, pues como la gente no está saliendo a celebrar fuera, me están haciendo encargos de arreglitos, pues, para dar y no dejar pasar esa fecha especial, y esta ha estado bastante movido. La joven indicó que su labor siempre es un reto porque le piden hacer decoraciones que en ocasiones nunca ha realizado. Mucha gente me dice que sí he tomado curso, pero no. Fíjate que yo veo algo y de manera empírica yo lo practico, yo lo realizo. No puedo decir, pues, de que soy una decoradora máster, pero sí, me gusta arriesgarme a hacer algo bueno. De hecho, mi mamá me dice, ¿cómo vos podés comprometerte con el cliente a que va a hacer eso si vos no sabés? O sea, no. Pero gracias a Dios, mis clientes no tienen quejas. Todo lo que yo les he hecho, ya sea grande o pequeño, han quedado encantados. Pero sí, en un futuro, claro, me gustaría especializarme, certificarme, porque yo sé que acá hay muy buenos cursos también. Aguirre expresó que en un futuro espera tener un negocio donde pueda vender varios artículos, por eso es el nombre de Maikelin Style. Yo sé y tengo la fe en Dios de que yo voy a tener un espacio aquí en mi casa para ambos negocios, para vender lo que es artículos de cumpleaños y hacer las decoraciones, que es muy importante. Muchos ofrecen el servicio, pero no el producto. Entonces yo quiero hacer ambas cosas, y con los accesorios también, tener un espacio, y por eso el nombre es como genérico, porque yo puedo empezar vendiendo accesorios, pero yo no sé si voy a tener en un futuro una tienda de ropa también. Entonces esos nombres también son bien generales, porque yo no me limito, o sea, yo quiero siempre un poco más. Esta emprendedora aseguró que ha tenido la visión de solo trabajar unos años a empresas y luego generarse suficientes entradas económicas para su negocio. Melissa Aguilera, CDNN 23.